Muy buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Elías Gamboa. Yo soy director general de C12 Community. Bueno, quiero agradecerles por el tomarse el tiempo para participar de este masterclass que tenemos el día de hoy. Vamos a iniciar con un masterclass que está titulado La economía del camión, que es un masterclass orientado totalmente a controlar los gastos individuales de nuestra flotilla. El día de hoy vamos a aprender, dentro de pues, el aprendizaje colaborativo, tenemos un usuario, un actor de la industria, una experta en la materia y obviamente un experto en el tema también de soluciones para el control de combustible. Pero queremos decirles que bueno, estos masterclass los estamos llevando de manera continua con el único objetivo de mejorar la utilidad, la productividad de las empresas flotilleras. Quiero agradecerle a Shell Fleet Solutions, por su patrocinio en este masterclass. Y bueno, para iniciar, me encantaría presentar a Angélica Bucio. Si me ayudan por ahí, por favor, a cambiar la diapositiva. Angélica es experta, es una profesional de la comunicación corporativa y asuntos públicos. Ella tiene más de 13 años de experiencia en entornos de consultoría y liderando gabinetes de comunicación. Es politóloga con un MBA especializado en comunicación estratégica. Cuenta además con una sólida trayectoria trabajando para sectores altamente especializados como el científico, la automoción, pero también formando parte de instituciones y consultorías y organizaciones sin ánimos de lucro. En el ámbito del transporte y la movilidad, destaca su ejercicio como directora de comunicación y asuntos públicos de la Asociación de Productores de Autobuses, Camiones y Tractopartes, la AMPAC, desde el 2018 y hasta el 2021. Actualmente es coordinadora de Relaciones Institucionales y experta en comunicación corporativa de la Red Global de Expertos en Ciudades Inteligentes, Cities Forum, consultora en comunicación organizacional, estrategia radicando específicamente en Madrid, España. Y bueno, también Angélica la conocemos ya hace algunos años, de su gestión en ANPAC, de su paso por ANPAC, por la industria. Y bueno, Angélica, te agradezco mucho por ayudarnos a moderar este panel y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Elías. Muchísimas gracias a todo el equipo de C12 Community y gracias, por supuesto, a Shell, patrocinador. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para poder conversar sobre este tema tan importante que es la economía del camión. Tenemos tres grandes invitados el día de hoy, Alejandro Salas, Armando Alonso y Hugo Aguilar. Vamos a empezar con cada uno de ellos conversando desde su punto de vista particular, cada uno desde un rol distinto. Entonces vamos a empezar en este momento primero con Alejandro Salas. Alejandro Salas es vicepresidente de la región centro de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR. Él es empresario transportista de Transcooler. Tiene mucha experiencia, es fundador de esta empresa de transporte y es representante en esta ocasión de los intereses generales de la industria del autotransporte de carga en México en su rol de CANACAR. Y para ti, Alejandro, me encantaría preguntarte que nos contaras un poco principalmente sobre cómo ve CANACAR, cómo ves tú la situación de la industria en este momento, cómo está el autotransporte de carga, ¿qué le está doliendo en este momento? Y sobre todo, y muy importante, ¿qué podemos hacer para mejorar la industria? Bienvenido, Alejandro. Te cedo la palabra. Gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ya me presentó Angélica. Mi nombre es Alejandro Salas, vicepresidente de la región centro de CANACAR y presidente de Transcooler. Pues bien, Angélica, mira, CANACAR como tal es un órgano en el cual trabaja interactuando con el gobierno federal y gobiernos estatales y municipales para buscar las mejoras en cuestiones de seguridad. Como tal, pues bueno, tenemos varios factores que hoy tenemos que solucionar en base a un trabajo en conjunto desde la Presidencia Nacional hacia todas las delegaciones y tener una misma línea de trabajo, sobre todo para beneficio del autotransporte. Si me lo permites, voy a presentar unas diapositivas, ¿sí?, que nos pueden ayudar en dar un poquito el contexto de lo que estamos viendo ahorita en cámara. Ok, mira, la importancia del sector del autotransporte de carga
son estos cuatro puntos importantes. Uno de ellos es el PIB, que aportamos el 3.3% a nivel nacional en el 2020. La estructura empresarial se compone del 97.2% del sector que compone el 80% en micro y pequeños, el 16.5%. Empleos, son más de 6 millones de empleos que realmente pues están jugando en este tema del transporte. Y el movimiento de carga, estamos hablando de 512.7 millones de toneladas de carga transportada, teniendo el 80% de movimiento de carga terrestre. Digo, aquí el número no nos engaña, realmente movemos un gran porcentaje de carga vía carretera, ¿no? Como segundo punto, los desafíos, contestando a tu pregunta, los desafíos del sector del autotransporte de carga, uno de ellos es, como bien lo comentamos a un principio, es el tema de la alta rotación laboral. Creo que tenemos que hacer algo por dar ese beneficio a nuestros colaboradores, ya que la rotación que tenemos es bastante preocupante y el déficit de conductores a nivel nacional, estamos hablando de un 55% más de ellos. El aumento del robo al autotransporte, que ya lo conocemos todos, y nos duele a todos en el medio, digo, no nada más transportistas, sino ya a nivel general. Entonces, también es un tema que se está abordando mucho con las autoridades. La obsolescencia del parque vehicular, que es algo también importante, ¿sí? La alta informalidad en el sector. ¿Qué buscamos con esto? Ayudar al pequeño y mediano transportista con el tema de la profesionalización del sector, ¿no? Profesionalización tanto del empresario, de los administrativos, coordinadores y del operador, ¿no? Pero lo más importante es nuestro operador, porque al final es la última cara con los clientes, ¿no? Los altos impuestos y corrupción que hay en general y el aumento en el costo de los insumos del sector. Considerando estos desafíos y objetivos, ¿qué acciones concretas están realizando como Cámara? Uno, estamos fortaleciendo la relación con los poderes públicos a nivel, repito, tanto federal, estatal y municipal. Punto número dos, como tarea importante, es modernizar el parque vehicular. ¿Sí? Tres, promover la formalidad en el autotransporte de carga. Cuatro, formar más y mejores operadores. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando o estamos creando, buscando lugares y creando también escuelas de conductores, en donde se están formando los conductores con una profesionalización. ¿Para qué? Para cambiar esa mala percepción que se tiene de ellos, ¿no? O que se tiene del autotransporte de carga en México. ¿Qué estamos haciendo? Dando una capacitación, tanto de educación vial, como de reglamentos, como de normas, y sobre todo sobre el tema un poquito de respeto hacia los conductores, ¿no? O sea, que esto es muy importante. Entonces, es parte de, ¿no? Erradicar la inseguridad en el autotransporte, que es otro punto que estamos, repito, con las autoridades federales, locales y municipales. Fomentar una mejor infraestructura y seguridad del autotransporte. Esto, pues bueno, con la SCT se están buscando el cómo mejorar la infraestructura y buscando algunos otros medios para poderlo hacer. Y lo más importante, que pues nos tiene que ver pues como un equipo de trabajo bastante fuerte, ¿no? Un sector bastante fuerte. ¿Cómo? Fortaleciendo cada día más la Cámara del Autotransporte. Entramos a fomentar una mejora en la infraestructura. ¿Qué se está haciendo? Es impulsar una propuesta a la SCT para mejorar la infraestructura carretera. Hemos obtenido algunos beneficios, pero falta todavía mucho por hacer, ¿no? Entonces nosotros buscamos con la SCT y con los municipios, con los estados, el que, pues bueno, se esté mejorando el tema de vías carreteras, ¿no? Y de desarrollar una infraestructura de terminales y paradores a través de la figura conocida como fibras. Digo, aquí se van a buscar pues, realmente estos sectores de fibras para que vean el interés, de den el interés al sector y vayan ellos mismos apoyándonos en construir esos paradores seguros, ¿no? ¿Cómo formar conductores profesionales? Incrementar el número de centros de formación, que ya tenemos aproximadamente 22 centros. Ya aquí en el Estado de México hay dos, uno en Tultitlán, bueno, en Cuautitlán, y otro en Toluca, Estado de México. Y a nivel nacional contamos ya con 24 espacios.
y que ya están funcionando bastante bien. Ya se está haciendo la capacitación al operador, ya se está dando su registro para que ya vía electrónica estén sacando su licencia de conducir. ¿Vale? Entonces, es importante, digo, la verdad es que sumarse a la Cámara Nacional del Autotransporte nos da muchos beneficios a todos y ante todo nos profesionaliza, ¿no? Para seguir creciendo en el sector. Modernizar el parque vehicular es gestionar un programa integral para la modernización del programa vehicular que contemple tres aspectos: macronormativo, estímulos fiscales y financiamientos. ¿Qué pasa? Si nosotros damos ese soporte al empresario pequeño, el de 30 unidades para abajo, para que puedan ellos de alguna u otra forma sacar un financiamiento más amplio, hay el apoyo por parte de la Cámara en donde se están haciendo contactos o se les da la relación de proveedores que en cierto momento pueden apoyar para ese crecimiento, ¿no? ¿Sí? Y, pues bueno, un punto muy importante también es construir alianzas con los medios financieros y públicos, un modelo para la modernización de la flota vehicular, que fue lo que comenté hace un momento, ¿no? ¿Sí? Lo más importante también es promover la formalidad, impartir cursos de profesionalización a las empresas regionalmente, mostrando las ventajas de ser formal, ¿no? Creo que el sector necesitamos esa parte de ser cada día más formales, ¿no? El autotransporte no estábamos tan regidos en el tema de la formalidad. Hoy por hoy ya pues es una nueva modalidad que hay que seguir y sobre esa vamos, ¿no? Entender las causas de la informalidad en el sector y con base a eso diseñar un programa de formalización. Se está trabajando en él, se están haciendo muchas cosas muy interesantes que dan beneficio a todo el transporte a nivel mundial. Promover los beneficios del sector de manera formal y pues son los puntos que realmente estamos ahorita trabajando, buscando el beneficio en común para todo el medio transportista. Angélica. Muchas gracias, Alejandro. Creo que es fundamental el rol que cumple la CANACAR en todo este trabajo que se realiza dentro de la industria. Me consta que platican con todas las autoridades de todo tipo, de todos los temas, que siempre están ahí a la línea de fuego para resolver y para atender lo que es importante para la industria. Y sobre todo lo que comentas de la profesionalización, creo que para hablar de la economía del camión, que es el tema que nos reúne el día de hoy, pues sin duda la profesionalización y la formalización son fundamentales para que podamos pues ir ahondando y mejorando la situación de la industria desde cada una de estas empresas, que bien mencionas, el 80% son micro, entonces es muy, muy importante. En este sentido, me parece que Armando Alonso tiene muchísimo que aportarnos en esta línea. Armando, si me ponen la hojita de Armando, gracias. Armando es director de operaciones y mantenimiento de Aralo Express. Tiene una experiencia más que probada como empresario transportista. Conoce los costos de sus más de 1,000 unidades y usa múltiples estrategias para lograr que estas sean competitivas, que su empresa sea competitiva y que cada una de estas unidades pues realmente le represente alguna utilidad significativa y que no se vayan luego compensando unas unidades con otras, ¿no? Como lo comentábamos en algún momento, Armando. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy y me gustaría preguntarte ¿por qué se tiene que poner el foco en los costos cuando se habla de una empresa de autotransporte? ¿Qué significa esto de poner el foco en la empresa del autotransporte, de ser competitivo? ¿Y por qué hay que hacerlo y cómo se puede llegar a hacerlo? Gracias, Armando. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? A ver, les voy a presentar aquí, les voy a compartir la presentación. Bueno, nosotros somos Grupo Aralo, somos un grupo de empresas dedicadas al ramo de logística y autotransporte. Hay unidades de negocio dedicadas que tienen activos, camiones, y hay unidades de negocio de logística, sistemas y seguridad. Entonces yo quería irme como de lo más, como de lo básico, y pues de ahí que fueran saliendo dudas con el público. Bueno, yo lo que quise poner aquí es como lo más común, varía dependiendo la operación de cada empresa. Hay empresas que hacen viajes locales, hay empresas que hacen viajes muy largos o viajes que hacen medianos de 500, 600 kilómetros, hay otros más grandes. Entonces, más o menos aquí un porcentaje
en lo que deben estar por la mayoría de las empresas, cómo se divide un flete tal cual, costos fijos entre un 20 y un 25%, costos variables entre un 65 y un 55% y la utilidad, bueno, pues de un 15 a un 20%. Entre más especializado sea el transporte, pues más utilidad hay. Algo que quería comentar es que hay que tener mucho cuidado con los costos ocultos. Ahí, así les llamo, es como lo que va pasando día a día, los gastitos que vas dando que muchas veces no registras o no los tienes controlados. Entonces, esos al final del mes pueden llegar a ser una cantidad alta y eso te puede afectar en tu utilidad, porque pues, prácticamente tú ya le das el flete a un cliente, el costo del flete de un cliente, y esos costos ocultos que no ves, si no los cotizaste o no los tienes controlados, al final de que revises la ruta, ya no va a ser la utilidad o la rentabilidad que tú esperabas de esa ruta o de ese negocio. Otra cosa que hay que tener atención, hay una falta de ortografía ahí, es actualizar costos cada 3 meses. O sea, cada 3 meses tú tienes que revisar tus costos, ya que ahorita pues, los precios están muy fluctuantes y mes con mes en las refacciones o en las llantas, todo eso nos va, pues, va subiendo los costos de los servicios. Entonces, normalmente hace cada 3 meses, pero ahorita como está la pandemia, pues sería bueno hacerlo cada mes o cada 2 meses. Luego, después de correr cada ruta, verificar los costos. O sea, ya que tú cotizaste y diste el precio de un flete a un cliente, correrlo y volver a verificar esos costos para checar que efectivamente lo que tú cotizaste sea lo que está realmente pasando, porque al final una cotización es un histórico que tú tienes acerca de unos costos y tú lo vas a proyectar a cuando lo que dure la ruta, 6 meses, 1 año, lo que hayas pactado tú con el cliente. Entonces tienes que estarlos verificando para en cuanto ya los costos aumenten, pues ya levantar la mano y hablar con el cliente o revisar el contrato. Bueno, puse aquí un ejemplo de los costos fijos. Los costos fijos son todo lo que te cuesta, aunque el camión recorra o no. Por ejemplo, la renta del patio. O sea, si tú haces viajes o no haces viajes, al final esa renta tú al final del mes tienes que pagar el costo de la renta. El agua igual, la luz igual, nómina igual. Hablando de nómina de administración y mantenimiento, si al operador normalmente le pagas pues variable, ¿no? O sea, si por un porcentaje, por un costo por kilómetro, entonces ese es variable. Hablando de nómina, solamente es de la parte de administración, mantenimiento, seguridad. Los seguros de los camiones también es algo que si tú circulas o no circulas, al final del mes tú tienes que pues, pagar el seguro. Algunos ejemplos de los costos variables. ¿Cómo se carga? ¿Cómo cargas ese costo fijo? Pues lo tienes que cargar a las unidades. Entonces, por ejemplo, tú vas a sacar un costo total de todo el mes lo que te cuesta el fijo. Ese total se lo tienes que trasladar a las unidades, que al final cada camión es una unidad de negocio. Entonces, ese costo tú se lo tienes que trasladar ya sea por número de viajes o por número de tractores. O sea, tú tienes que identificar la manera de trasladar tu costo fijo, trasladárselo a los tractos, que son a los que van a echar los viajes. Y ese costo, ahí es donde viene el truco. O sea, ese costo tú lo puedes cargar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes tener 3 operaciones o 4 operaciones. Entonces, dependiendo la operación, es dependiendo lo que van a cargar de ese costo fijo. Por ejemplo, si tú tienes una operación de rutas largas, el costo fijo pues, realmente afecta poco, porque es un flete donde vas a cobrar más dinero y el viaje dura más tiempo. Entonces, ese costo fijo le impacta menos al costo de ese flete. Pero, por ejemplo, si tú tienes una ruta corta y tú le pones un costo fijo alto, pues vas a estar fuera del mercado. Entonces, ese costo, dependiendo la operación que tú tengas, tienes que idear la manera de cargarle ese precio
y que al final el conjunto de todos los, de todos esos viajes, de ese mundo de viajes o ese un mundo de tractores, te den al final para pagar ese costo fijo mensual. Luego, algunos de los variables es los costos variables. Si el camión se mueve, te cuesta. Por ejemplo, las llantas, si el camión recorre, te cuestan. Si no, la verdad es que las llantas no se desgastan. Otro ejemplo es mantenimiento. Si el camión está parado, pues no se descompone, entonces no habría por qué invertir en mantenimiento. El diésel, pues costo variable, dependiendo de cuántos viajes hagas, dependiendo de cuánto diésel usas. Casetas, los sueldos del operador, que era lo que les comentaba. Igual, esto lo tienes que trasladar al flete mediante, en nuestro caso lo sacamos por kilómetro, o sea, nosotros tenemos, sabemos cuánto cuesta recorrer cada kilómetro, cuánto nos cuesta, hablando de costos variables. Entonces, eso es muy fácil. Hablando de llantas, mantenimiento, eso es lo que se saca por kilometraje. El diésel, pues eso ya es un costo fijo, que es cuántos litros gastas en la ruta. Casetas, pues también eso es algo que sacas directo de la carretera. Y los sueldos del operador, pues como le pagues al operador por kilómetro, por... a ver, estoy aquí leyendo las preguntas, Dice, ¿cuál es la vida útil promedio de un camión? La vida útil promedio de un camión, lo que te dicen los fabricantes de los motores, que al final es el corazón del camión, dice que te lo garantizan con sus servicios correctos 1,000,000 millas, que son 1,600,000 kilómetros, siempre y cuando el camión sea, le hayan hecho sus mantenimientos en tiempo, ¿verdad? Eso es lo que te marcan los fabricantes. Lo dice, ¿cómo cargas los costos variables, depreciaciones, llantas, etcétera? Ah, creo que ya lo comenté, ¿no? Los costos variables, dependiendo del costo, si es, como comenté, llantas, mantenimiento, eso es por kilómetro, que ahorita les voy a enseñar unos dashboards de cómo está. Y si es casetas y eso, pues eso es un costo variable directo al flete. Eso es, lo sacas directo. La depreciación, hay varias maneras de sacarla. La más sencilla que yo veo es, ¿cuánto te cuesta un camión? 10 pesos. ¿En cuánto tiempo lo voy a usar? No, pues lo voy a usar 5 años. Ah, ok. En 5 años, ¿ese camión cuánto vale? No, pues va a valer la mitad, 5 pesos. Ah, ok. Entonces, lo que te va a costar ese camión son 5 pesos, porque son 10 te costó, 5 lo vas a revender y te sobran 5 pesos. Esos 5 pesos lo divides entre 5 años y te da que ese camión te cuesta 1 peso cada año. ¿Cómo declaran los costos ocultos, multas? Pues realmente tenemos una partida que se llama dádivas. Ese lo tenemos como un costo fijo. Eso va en base a un histórico. Tú dices, ¿sabes qué? Al mes pago 20 pesos de dádivas. Ah, ok. Lo metemos como un costo fijo. Dice, si un tracto no se utiliza, ¿no se le debe dar mantenimiento? Sí se le debe dar mantenimiento. A lo que dicen que se degrada es el aceite por las bases. Entonces ese aceite se degrada y sí... Sí le debes de dar un cambio de aceite dependiendo. Nosotros tenemos que si el camión se mueve durante seis meses, o sea, es por tiempo, cada cierto kilometraje o cada 6 meses se tiene que dar el mantenimiento por el tema del aceite, y se pueden dañar pues rotochamber, válvulas y cosas así que se resecan por el no uso del camión. Lo dice el fabricante, también recomienda un diésel de calidad UVA para respetar la garantía del vehículo, ¿es correcto? ¿Cómo le haces? De hecho, estábamos hablando la otra vez de eso. Aquí en la zona Bajío, los que nos venden el diésel comentan que es ultra bajo azufre, pero sí los fabricantes, dependiendo de la especificación del motor, si es Euro 5 o Euro 6, dependiendo del motor, sí te pide que uses el diésel que le corresponde a ese motor. Igual que el aceite, que es un CK4, e igual que el anticongelante. O sea, sí te lo piden. Bueno, y les quería mostrar unos dashboards. Estos son los costos, entonces cada costo tú lo debes de controlar. Igual los costos fijos, igual se deben de controlar. Este es un dashboard, esto es en tiempo real. Esto ahorita ya es un trabajo que lleva el sistema trabajando 5 años, que se inició el programa de mantenimiento. Antes esto pues se sacaba manual. Esto que ustedes están viendo aquí ya es algo que está pasando en tiempo real, o sea...
si ahorita cargan una refacción a un camión, se actualiza este dashboard. Antes, me queda lo que comentaba, cada 3 meses se hacía, cada 3 meses checabas tus costos, sacabas un costo variable y este lo respetabas por 3 meses. A los 3 meses vuelvas a hacer y lo vuelves a respetar durante 3 meses. Les quería poner un ejemplo de hasta qué nivel deben de llegar. Por ejemplo, aquí está cuánto cuestan las llantas, cuánto cuestan las refacciones, la nómina, los talleres externos. Son indicadores del departamento de mantenimiento. Entonces, para que tú tengas una empresa rentable o un camión te sea rentable, tienes que tener controlado todos tus gastos. Nosotros a la fecha todavía no tenemos controlados todos los gastos. Estamos en proceso de controlarlos y nos estamos enfocando pues, a lo más importante, que es diésel, mantenimiento, llantas. Llantas es el costo más alto de mantenimiento. De hecho, aquí lo van a ver. Por ejemplo, de las refacciones, 0.36 nos gastamos en preventivo y 0.19 en preventivo. Entonces, con esto tú vas analizando mes con mes si vas bien o vas mal y puedes darle pues bonos a la gente de ahí, ¿no? A la administrativa, a los mecánicos, en base a unos indicadores, porque hay muchas empresas que dan bonos en base a criterios, en base a criterio de un gerente o en base a criterios del dueño. Entonces, algo que nosotros decimos es, si vas a dar un bono, que sea medible y que sea alcanzable. Si no se mide, no lo podemos dar, porque no se puede controlar y no puedes mejorar. Entonces, básicamente estás regalando el dinero. Este, por ejemplo, para que el departamento de mantenimiento sea rentable, lo medimos en días taller. O sea, cuánto tiempo duramos en hacer un preventivo, cuánto tiempo duramos en hacer un correctivo. Aquí arriba están los tipos de operación. O sea, cuánto tiempo duramos, porque cada operación pues, tiene diferentes camiones, tiene diferentes años de los camiones, igual de los remolques. Entonces lo vemos por operación, que era lo que les comentaba. O sea, cada operación tiene que tener tiene que cargar su, por lo que le toca, ¿no? Del costo fijo. Estoy leyendo las preguntas. Si un tracto no se utiliza. En un momentito más regresamos con preguntas, Armando. Bueno, está bien. Pues ya sería todo. Te lo agradezco muchísimo, Armando. Yo sé que hay muchísimas preguntas, ya estamos tomando nota. Estoy intentando que nos quede un poquito de tiempo al final para poder regresar a ellas. Creo que es muy importante lo que nos comentas, Armando. Importantísimo poder diferenciar los costos fijos de los costos variables, mantenerlos en un registro, realmente pues tenerlos anotados y poderlos ir revisando con KPIs que realmente sean medibles, muy en la línea de lo que estaba preguntando ahorita en el chat María Inés. Entonces, ahorita regresamos con más preguntas. Me gustaría muchísimo poder presentar también a Hugo Aguilar. A Hugo Aguilar, que nos va a poder comentar mucho sobre las preguntas que están viendo ahorita en el chat, también van relacionadas con las soluciones inteligentes que existen hoy en día en el mercado, que están apareciendo cada vez más, principalmente en México. Y Hugo Aguilar justamente está aquí para platicarnos de esto. Él es el Head of Shell Fleet Solutions en México, una nueva división que abre Shell en México. Como ustedes saben, Shell tiene muchísima experiencia a nivel internacional. Y Hugo en específico tiene una sólida formación y experiencia en varias áreas muy importantes para la industria del autotransporte, como es la ingeniería industrial, la de sistemas, que ahora está fundamental para todo el tema de telemetría, y también en inversión y en finanzas. Entonces, Hugo, ahora tú estás proveyendo a la industria del autotransporte de carga, específicamente soluciones inteligentes nuevas, ¿correcto? Que estas están haciendo uso no solamente de tecnología, sino que también están dando soluciones tanto financieras como fiscales, podría decirse. Platícanos un poquito, por favor, sobre qué es lo que trae, qué es lo que está viendo Shell a nivel mundial de la industria del autotransporte, qué oportunidades está viendo en México para abrir esta nueva división y, por supuesto, pues cuáles son las soluciones que ustedes proponen. Bienvenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Angélica, por la presentación y por darnos la oportunidad de compartir lo que estamos viendo en México y cómo estamos participando. Primero me gustaría empezar con un contexto general de qué es Shell. Quizá, pues bueno, muchos de los participantes ya han escuchado de Shell en muchos lados,
Pero, pues bueno, siendo Shell una empresa tan grande y tan diversa, me gustaría ser un poco más específico en la división donde estamos nosotros, que es Shell Fleet Solutions. En realidad, Shell, como lo pueden ver desde afuera, está dividido en negocios. Shell Fleet Solutions es el negocio donde atendemos a las empresas, donde atendemos las soluciones de movilidad a nivel mundial. Es una división que está conformada por expertos y enfocados a entender qué está pasando en las necesidades de las empresas a nivel mundial, ¿no? Y es un área bastante relevante a nivel grupo, que obviamente hace sinergia con muchos de otros de los negocios que tenemos y donde podemos integrar pues todas las variables que podemos traer a la mesa como valor, ¿no? Y ahí está una de esas métricos que tenemos es, a nivel mundial, representa 20% del volumen que nuestras estaciones tienen, pero también nosotros tenemos una red de 45,000 gasolineras a nivel mundial, y como pueden ver aquí en este slide, nuestras soluciones se aceptan en más de 200,000. Y bueno, obviamente venimos de una empresa de energía, estamos muy ligados al tema de las estaciones de servicio, pero esta división de negocio, sí obviamente nació hace 60 años, ha evolucionado con tarjetas de pago de combustible, pero ahorita con toda la situación global de cambios energéticos, de soluciones de movilidad, de compartir vehículos, compartir flotas, pues bueno, en otros países estamos lanzando soluciones para empresas de autos eléctricos, de infraestructura para los autos eléctricos, les ayudamos a poner las instalaciones que se necesiten o autoconsumos de combustible en algunos de otros casos. Y pues bueno, así diferentes tipos de soluciones dependiendo la realidad donde esté ubicada la división de Shell Fleet Solutions, ¿no? En México, hicimos un primer análisis y queremos ser una solución local que se apalanque con todo este beneficio y expertise que traemos a nivel mundial de tarjetas de combustible, de pago de combustible y las necesidades que está teniendo el mercado en el país, ¿no? Tanto control, deducción y pues algunas de las cosas que compartió tanto Alejandro como Armando, ¿no? En sus presentaciones, ¿no? Pasando un poquito más a lo que estamos viviendo en México, y un poco no quiero ser repetitivo, pero sí quiero, pues bueno, de lo que nos compartieron, hacer como que muy puntual ciertos temas que nosotros identificamos y donde estamos trayendo el valor al mercado y que estamos lanzando nuestros productos a México, ¿no? Obviamente, pues bueno, el tema de la inseguridad creo que todos ustedes lo viven, es un tema pues muy relevante. El tema de recursos humanos también es otro tema que nosotros identificamos que es muy importante, igual que Alejandro, y que tenemos que tener herramientas para, pues bueno, controlarlo, pero no solamente controlarlo, eso quizá ya hemos evolucionado y pues premiar al talento, al recurso humano que realmente genera valor a la empresa y algunas de las cosas que ahorita les vamos a compartir que estamos trayendo a la mesa están enfocados en eso, ¿no? Y obviamente, pues bueno, lo que ya es más obvio en tema del pago de combustible, pues bueno, tenemos una solución de pago de combustible que identificamos que se necesita y bueno, que está a la altura de lo que está requiriendo pues México, ¿no? Porque pues bueno, vemos varios temas que digamos no están a la disposición de todas las empresas, a veces sí, las empresas grandes tienen una sofisticación y una infraestructura y recursos para poder tener una productividad y poder controlar todos estos gastos, pero no todas las empresas, y lo reconocemos que la gran mayoría de las empresas en el país está representada por empresas pues medianas o pequeñas que quizá necesitan una ayuda de una forma accesible, tanto financiera como de herramientas de productividad, como de manejo de personal, y obviamente pues manejo de su operación que les permita ser competitivo con sus clientes, ¿no? Y eso es lo que nosotros identificamos que es necesario en el país y en base a las diferentes herramientas que manejamos en otros lados del mundo, dijimos, bueno, tenemos que lanzar algo que ayude a las flotas, a las empresas en estos dos frentes, ¿no? Y es por eso que a nivel local
Nosotros estamos este año muy contentos lanzando un combo de dos productos. Primeramente, es el principio de varios productos que queremos traer a México. Como les mencioné previamente, en otros lados tenemos cosas de mantenimiento, cosas de casetas, cosas de autoconsumo. Pero, pues bueno, aquí tenemos que empezar por un producto que sea el más necesitado y vemos que la combinación de una tarjeta de pago de combustible con un sistema de telemetría es muy poderoso, va a generar mucho valor a las empresas. Lo queremos poner disponible para todas las empresas, no solamente para las grandes, medianas, pequeñas, ser una plataforma que sea muy accesible tanto en costo como tema de adoptar esta solución y que pueda ser flexible para que se integre con una empresa compleja y grande que tiene un ERP, como también una empresa, puede ser incluso hasta familiar, que no tiene esta complejidad, ¿no? Y en el tema del pago de la gasolina, pues quiero elaborar un poquito más sobre qué beneficios trae nuestra tarjeta. Obviamente, pensamos que el tema de pago y el tema de crédito es un tema importante, lo queremos poner en parte de los beneficios que tenga nuestra tarjeta, que podremos dar crédito si los clientes lo requieren. Temas de seguridad, obviamente la tecnología que tiene la tarjeta hace un pago seguro. Deducibilidad, creo que a nivel país es muy importante ahorita, pues bueno, la deducibilidad. Nosotros queremos facilitar esto, es un producto autorizado por el SAT, entonces facilitamos la deducibilidad. Y como lo mencioné en un principio, obviamente es un producto que va a ser aceptado en Shell, pero también reconocemos que Shell no tenemos la presencia que nos gustaría a nivel nacional y que las empresas que requieren este tipo de productos sí buscan una red de aceptación nacional, ¿no? Entonces va a ser un producto que va a ser aceptado o que es aceptado en diferentes marcas de gasolineras y pues bueno, obviamente trae temas de atención y rastreo a nivel real, tiempo real, con diferentes interfaces, que pues bueno, eso puede ser novedoso, pero al final del día es soportando una experiencia del cliente pues amigable, como lo dije en un principio, que pueda ser flexible y adaptable para cada tipo de cliente, ¿no? Un poquito la liga y la conexión con telemetría, seguramente muchos de ustedes ya tienen o han escuchado o usan sistemas de telemetría, pero lo que nosotros vemos aquí interesante, obviamente siendo un jugador global, tenemos una experiencia pues, bastante importante de liderazgo a nivel mundial en sistemas de telemetría. Lo estamos ligando con el pago y vemos que la industria y el sector como opera, de repente tiene áreas de oportunidad que nos gustaría hacer un poco cerrar y cerrarlas y ser ayudar a que las empresas se empoderen en cómo manejan su gasto de combustible. Primeramente, vemos y reconocemos que la industria no tiene la mejor, la industria de retail, de gasolineras, no tiene la mejor reputación. Entonces, queremos traer las herramientas a que los usuarios, al usar la tarjeta, puedan validar cuánto están cargando, dónde están cargando, si el vehículo fue ordeñado. Realmente, si un operador, un chofer, está manejando de una manera adecuada, segura, productiva, porque, pues bueno, vemos que de repente el mismo uso del vehículo pues puede generar un gasto 20% mayor que si lo usas de una manera correcta, ¿no? Entonces, esta herramienta que estamos trayendo permite calificar a tu personal y poder, bueno, darle incentivos, poderle decir, bueno, vas muy bien, compararlos entre uno con otro, asociarlo con todos los métricos que nos compartió Armando que leen en su empresa, que controlan, y de una manera automática para empresas grandototas o empresas más pequeñas, familiares incluso, ¿no? Lo queremos hacer de una manera amigable, lo queremos hacer de una manera segura y pues realmente que sea el costo-beneficio sea mayor adoptar esto de una manera más sencilla, ¿no? La integración es básicamente muy poderosa. Vemos que puede traer ahorros del 20% aproximadamente, dependiendo qué tan eficiente sea la flota que lo adopte. Y estamos muy contentos que, pues bueno, estas herramientas en una situación donde estamos
en el país que necesita apoyos tanto de temas financieros como de herramientas de productividad, como deducibilidad, creo que son herramientas que la industria, los usuarios, las empresas lo van a adoptar y lo van a ver con buenos ojos, ¿no? Obviamente, y tratando de contestar algunas de las preguntas que vi por ahí en el chat, a nivel mundial estamos con las agendas que trae cada país, y dependiendo cómo funciona cada país, porque somos una empresa global, pero que queremos actuar localmente, y reconocemos que aquí a lo mejor pues las necesidades pueden ser diferentes y quizá temas de autoconsumo, integrar este tipo de soluciones con autoconsumo pueden ser más relevantes a lo mejor que poner la infraestructura de autos eléctricos. Quizá alguna empresa sí está adelantada en la adaptación de temas de soluciones de EV, de autos eléctricos, pero creo que no el país no va tan rápido como otros países quizá en Europa. Incluso Estados Unidos va un poquito atrás que Europa, pero pues bueno, obviamente es parte de la agenda y vamos a ir avanzando y apoyando este tipo de migración y soluciones adicionales como el mercado nos lo vaya pidiendo. Quizá sea más un tema de mantenimiento, casetas, cosas que hagan sentido con la realidad del país o la necesidad inmediata, ¿no? Donde podemos generar valor a nuestros clientes, ¿no? Si quieren, me gustaría parar ahí para dejar un poco el espacio para preguntas y que, pues, bueno, tanto Alejandro como Armando y yo podamos responder a todas las preguntas. Muchas gracias. Paro ahí. Angélica, te paso el control, ¿no? Te lo agradezco mucho, Hugo. Gracias. Es súper interesante lo que nos estás platicando, justamente porque ya va respondiendo varias de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Estaban preguntando sobre qué hacer con estas estaciones de servicio que no necesariamente te dan el litro de a litro. Entonces, creo que esta solución que presentas, Hugo, pues justamente va muy dirigida a poder resolver este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Angélica, nada, por último me gustaría, digo muy rápido para no perder la oportunidad que tengo la pantalla, solamente cómo se ven, un poquito parecido a lo que mostró Armando en cómo manejan sus dashboards. Digo, esto, como lo comenté, es muy fácil de adoptar, son dashboards tanto para el tema de pagos como para el tema de telemetría y ambas soluciones son muy amigables, son interfaces en web y pues bueno, pueden ver con estadísticos, incluso aquí se ve cómo el combustible entra a un vehículo, se ve que sube y va bajando en base al uso, si hay ordeña se dispara, puede repetir temas de simular cómo fue un choque y reconstruir el choque, esto te puede ayudar para temas de seguros y bajar pólizas de seguro. Mira, muy general, quería aprovechar la oportunidad que tengo la pantalla, pero pues bueno, como lo pueden ver aquí, hay temas muy específicos, se puede customizar y adecuar a las diferentes necesidades de las empresas. Así como lo maneja una empresa de primer nivel, lo puede manejar una empresa más pequeña, ¿no? Y ahí, perdón, ya te regreso a la pantalla. Muchas gracias, Hugo. Pues la verdad es que sí, súper, súper interesante. Y justo este elemento de tener KPIs, ¿no? De poder medir estas diferentes métricas para poder dar una mejora sustancial dentro del desempeño de los vehículos. Ha habido muchísimas preguntas, voy a tomar solo algunas de ellas. Preguntaba al principio Esther si las capacitaciones que está haciendo Canacar, Alejandro, tienen algún costo directamente por parte del operador o cómo funciona esto. No sé si estás por ahí, Alejandro. Sí, ya pronto. Sí, mira, esto es en base a cada entidad. Las escuelas son públicas y sí tienen algún costo. No tenemos una base fija de la capacitación al operador, pero no son muy altas. A diferencia de lo que hay en el mercado, son mínimas, son muy bajas para que de alguna otra forma el operador tenga acceso al pago sin mayor problema. Y en algunos puntos el transportista les está dando ese apoyo al nuevo conductor o a los conductores que quieren renovar su licencia, ¿no? Por ese lado, creo que ya hablando de lo que es el factor humano, pues por ahí ese apoyo también hacia las personas. ¿Vale? Fantástico. Y también en este mismo tópico de las aportaciones que tiene Canacar,
tienen también este diplomado de economía del transporte, me parece, ¿no? Hay el diplomado de economía del transporte y ante todo el de profesionalización, que es el integral, en donde de alguna u otra forma el empresario y el operador y el administrador se va desarrollando sobre cada uno de los módulos hasta llegar al diplomado de la economía del transporte general. Muchas gracias, ¿sí? Alejandro. ¿Y esto está abierto para todo el mundo o solo para los asociados? No, está totalmente abierto para cualquier transportista, sea asociado o no sea asociado, está abierto el módulo. Ahorita se están haciendo por este medio de internet, pero está toda la información, se registran y al final es muy importante registrarse, el acceder a los cursos, se les da su reconocimiento para que de alguna u otra forma tengan ese soporte y da mucha validez tanto para las empresas a las que les prestamos el servicio como para los operadores reciban con más rapidez el tema de su licencia federal. Muchas gracias, Alejandro. Creo que esto responde mucho lo que estabas platicando, Armando, y que te hacían varias preguntas sobre cuáles son los costos variables más importantes o de mayor peso, nos preguntaba José, o esto de que preguntaba Sofía, que cómo le hiciste para llegar de 80-20 en el mantenimiento preventivo y bajarlo hasta 70-30, o sea, cómo le has ido haciendo y qué tipo de indicadores son los que son más importantes para ti como transportista. ¿Cómo se llegó? Pues realmente éramos una empresa de excelencia, puro Excel usábamos. Entonces, pues se empezó ahí en un Excel. Después se creó el sistema. Y más que el sistema, el sistema es para que te dé datos pues, confiables, ¿no? Que al final tú a la gente, si le metes, pues le metes basura al sistema, pues te va a aventar basura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue algo que tiene que ser que lo que esté pasando físicamente sea lo que esté pasando en el sistema para que te pueda dar indicadores confiables y motivar a la gente, o sea, en base a realmente lo que mueve el mantenimiento y lo que mueve las empresas de transporte, otra vez lo decía Alejandro, son los operadores. Entonces, mientras tú los tengas motivados, los tengas incentivados, con bonos medibles y alcanzables, y vas a lograr que empezábamos, antes era 80 correctivo y 20 preventivo, entonces, pues empezarle a dar la vuelta, realizar unos buenos checklists, capacitar bien a los mecánicos, en el tema de mantenimiento, capacitar bien a los seguidores en el tema de tráfico, hacerles un esquema de bonos, cumplírselos, o sea, decirles, este va a ser el esquema de bonos, si llegas a estas metas, pues órale va. Y cuando lleguen, cumplírselos en rápido, o sea, necesiten tener, pues lo más que todos batallan, ¿verdad? Con la gente de las empresas, creo que en todos los ramos, no nada más en el transporte, pues haciendo eso realmente fue motivación, control, y tecnología, que son los sistemas. Gracias, Armando. Creo que es eso, es la combinación adecuada de las diferentes herramientas. Y comentaban también por aquí en el chat que hay varios sistemas que ofrecen estos dashboards, que hay diferentes softwares, que hay diferente forma de recabar esta información. Si entiendo bien, pero me corregirás, Hugo, creo que la gran innovación que está haciendo ahorita Shell es no solamente tiene toda la parte del software y los sistemas que ya existen y que están en el mercado y que pueden ser, pues, incluso a lo mejor hasta el mismo que ustedes manejan, pero ustedes lo empatan con dispositivos en el vehículo y, sobre todo, cruzándolo con este método de pago, ¿no? Así es, Alejandra, Angélica, perdón, lo estás describiendo bastante bien. O sea, nosotros tenemos la plataforma que se puede conectar con diferentes soluciones, ya sean sensores, se puede con otro software, y todo ese data o análisis que te genera la movilidad de tu vehículo la puedes usar para ya sea seguridad, para temas de siniestros, para temas de sensores de humedad, de presiones de llantas. Incluso hemos visto que clientes tipo empresas de distribución a retail, pues bueno, coordinan sus entregas con el vehículo y con la gasolina, con mantenimientos. Entonces, es muy interesante y es muy flexible también. Fantástico, gracias, Hugo. Pues bueno, gracias. Me encantaría seguir platicando las diferentes preguntas que nos pusieron aquí en el chat. Son muchísimas. Espero que el equipo de C12 nos puedan ayudar a recabarlas y eventualmente contestarlas por algún otro medio. Pero si me lo permiten, Elías, te pido permiso para concluir este panel. Sí, muchísimas gracias, Angélica. De verdad es que
nos quedamos cortos con el tiempo, ¿no? Y con pues las personalidades que tenemos, la función de cada una de ellas. Tenemos muchísimas preguntas. De verdad es que a la audiencia le pido una disculpa porque creo que se nos salió un poquito de las manos el tiempo. Pero pues yo creo que da para más, ¿no, Angie? Y les digo lo mismo, Armando, Hugo, Alejandro, creo que da para mucho más. Nos quedamos un poquito, 40 minutos, 45, una hora es muy poco. Vamos a recabar todas estas preguntas que siguen llegando y vamos a ver la manera de responderlas a través de pues, cada persona que está involucrada con ellas. Angélica, muchísimas gracias. Armando, de verdad, muchas gracias. Hugo. Sí. Alejandro, muchísimas gracias. Yo sé que se tomaron parte de su tiempo con bastantes responsabilidades para participar en este foro. Muy buena información. Y pues como les comento, ¿no? Vamos a ver la manera de seguir. Les comento a nuestra audiencia, sí vamos a tener grabado el foro. Lo vamos a tener on demand. Les vamos a mandar el link para que lo puedan ver. Y vamos a ver la manera de de contestar todas estas preguntas. Muchísimas gracias a la audiencia. Les recuerdo que vamos a seguir teniendo esta serie de masterclass en donde, bueno, vamos a tocar los puntos de dolor del transporte, lo que nos hace más productivos, lo que nos ayuda con el día a día de los gastos del transporte mismo, regulaciones, leyes, actualizaciones, temas de seguridad. Vamos a estar tocando todos ellos. Muchísimas gracias por conectarse y, bueno, pues nos vemos la próxima masterclass. Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias. Saludos a todos. Bye. Bye, bye.